un restaurante en Londres reabrió temporalmente sus puertas en un espacio decorado con materiales usados como mesas, sillones, manteles y un excusado que ofrecen un ambiente teatral o cinemático. Su creador, Tony Hornecker, ha coleccionado en los últimos 15 años objetos diversos que encontró en la basura o tiendas de caridad como vestidos, zapatos, ropa interior y figuras que decoran un comedor instalado en su propia casa-estudio. En entrevista con Otimex, Hornecker comentó que la idea surgió después de haber perdido su trabajo en 2009 como diseñador de escenarios. I had some troubles working as a set designer, and my agent went bust, and so I didn't have any work at all, and so I decided to put both of my experiences together, which is working in catering, which I'd done most of my life, and then my home, and decided to open up just for a weekend, just to make some money. The Pale Blue Door está montado de manera temporal en la casa del artista y chef. Es un espacio atiborrado de objetos colgantes. It's just to take them on a journey, take them away somewhere different. It's like escaping, I guess. It's away from reality for an evening. Uno de los comensales, Jamie Foy, ya había estado allí en 2012 y quiso volver porque el lugar le pareció divertido. It's actually very much how I remember it, very eclectic and weird. And yeah, atmospheric, good fun. So far, so weird. I have no idea what's going to go on. We'll find out. Oh, we think it's fantastic. La experiencia incluye un show tipo cabaret de un hombre que se transforma en mujer ante la sorpresa de los comensales. Después del primer acto, los meseros sirven un menú que tiene un costo de 40 libras, equivalente a $50, y que incluye media botella de vino, una ensalada y el tradicional roast beef. Nos encontramos en el este de Londres, donde un grupo de personas se ha dado cita en busca de una experiencia gastronómica única y diferente. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.